Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía mexicana avanza. La proveeduría maquiladora. Estamos al aire. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos checando los delay que traemos con las transmisiones porque pues estamos otra vez en Solo Negocios Radio transmitiendo remotamente, nuevamente bajo esta extendida cuarentena que no nos ha permitido poder transmitir desde el estudio de 1300 AM, pero sí utilizando pues sus frecuencias, su frecuencia radial. Entonces nos están escuchando a través de el 1300 AM en Radio Mexicana. Están escuchándonos y viéndonos ahora a través de Facebook Live de 1300 AM y también a través de Solo Negocios Radio. Yo de manera personal también lo estoy compartiendo el video para poder estar participando en caso de que tengan alguna pregunta, algún comentario, pues aquí estaré tratando de contestarlo. Buenas tardes a todos. Seguimos, mi nombre es Guillermo Soria. Y vamos a comentar qué está sucediendo ahorita en esta época, qué están haciendo las empresas para poder sobrevivir bajo estas circunstancias. Y vamos a ver algunas de las situaciones que estamos teniendo. Primero que nada, y antes como recordatorio, recuerden que ya estamos en temporada del reparto de utilidades. ¿Qué va a suceder con las empresas con el reparto de utilidades? Antes de entrar al tema que quiero tratar el día de hoy. Entonces, ¿qué va a suceder con el reparto de utilidades? Bueno, desgraciadamente el reparto de utilidades no se detiene, no se debe detener. Sin embargo, pues es cierto que las empresas no tienen la liquidez suficiente para poder realizar este reparto de utilidades. Mucha gente ya me ha tocado que comentan de esa manera. Oye, pero pues tú me tienes que pagar las utilidades porque las utilidades son de la ganancia del año pasado. Entonces, sí, efectivamente, los impuestos inclusive que se pagaron durante el mes de marzo y ahora durante el mes de abril, las personas físicas, aun cuando se nos está extendiendo el plazo para hacerlo, son los impuestos del mes de marzo. Son los impuestos de la declaración anual que se presentó en marzo, que representa el año 2019. Entonces, efectivamente, no hay ninguna prórroga, no hay ningún plazo adicional que para mi gusto, pues sí debería del gobierno poder otorgar también facilidades para que los patrones puedan extender el plazo para el reparto de las utilidades. Sin embargo, pues muchos patrones ya lo están haciendo con sus empleados, ya están llegando a acuerdos, a convenios con los empleados para poder extender las utilidades. Tenemos que entender esto. Cuando ya conocemos el manejo de una empresa, la dinámica del día a día de una empresa, el dinero no está como que en una caja y donde, a ver, esto es lo del el impuesto, no lo toques, esta es mi ganancia, no la toques. ¿Qué sucede con la ganancia de las empresas en el día a día? Bueno, pues lo más común es que esa ganancia, por ejemplo, si yo ahorita hago una venta, vamos a suponer, realizo una venta por 1,000,000 pesos, con un costo de 700,000 pesos, tengo 200,000 pesos de gastos, me quedan 100,000 pesos de ganancia. Pues sí, nada más que a lo mejor de ese 1,000,000 de pesos al cual ya después de quitarle todo le gané 100,000 pesos,
resulta que mi cliente nada más me ha pagado la mitad, porque la otra mitad se fue a crédito, se fue a plazos, entonces me debe 500 mil pesos. Y entonces aquí es donde empiezan las incongruencias del flujo de efectivo de los negocios que muchas personas no entienden, porque no lo han vivido. Dices, oye, si tú ya ganaste 100 mil pesos, pues paga tus impuestos sobre los 100 mil pesos y dame mis utilidades sobre los 100 mil pesos. Sí, nada más que resulta que mi cliente me debe 500 mil. O sea, me debe los 100 mil pesos de ganancia más 400 mil pesos adicionales, ¿sí? Que son, que yo las tengo que tener invertidos de algún lado adicional a lo que ya gasté, ¿sí? Eso se llama capital de trabajo en una empresa. Entonces, las utilidades normalmente forman parte de ese capital de trabajo que tienen los empresarios en las empresas. Y estoy hablando desde una empresa chiquita hasta una gran empresa. Todos tenemos un capital de trabajo. El capital de trabajo está invertido ¿en qué? Pues en materia prima, en inventarios, en el dinero que me deben los clientes principalmente, ¿sí? En impuestos que pagué por adelantado. Por ejemplo, ahorita las empresas que están importando, o importando mercancía del sur del país o de fuera de México, pagan un IVA al 16%. Y luego lo venden al 8%, pues les queda un diferencial de un 8% que ese no lo debe el SAT. Entonces, imagínense esta persona, del ejemplo que le estoy haciendo, tengo 100 mil pesos de ganancia, pero resulta que todavía de ahí el SAT me debe 80 mil pesos de IVA. O sea, me fue mi ganancia en lo que me debe el SAT, más lo que me debe mi cliente. Entonces, tenemos que entender muy bien que el flujo de efectivos en las empresas es la sangre que circula en la operación diaria de las empresas, pero esta sangre no, a veces falta, y tenemos nosotros como empresarios tener que estar buscando de dónde le aportamos ese líquido vital que necesita la empresa para funcionar, que es el flujo de efectivo. ¿Y de dónde lo aportamos? Pues muchos empresarios lo aportan con capital, dinero que tenían ahorrado, que tenían invertido en otra cosa, la cual vendieron para poner ese dinero a la empresa, o sencillamente sus proveedores, en lugar de yo pagarle a mis proveedores, pues yo también le debo a mi proveedor. Entonces me estoy financiando con los proveedores, ¿estamos de acuerdo? No nada más con los proveedores, a lo mejor sí tengo la capacidad de solicitar un préstamo y que el banco me preste, porque ustedes saben que aquí en México, por ejemplo, como empresa, me piden que tenga por lo menos 2 años de antigüedad para que me puedan hacer un préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que tener 2 años con números, con utilidades para que el banco me pueda prestar. Entonces, eso dificulta que las empresas puedan obtener liquidez, acceso a utilidades. Pues sí, efectivamente, hay empresas, porque el año pasado fue un buen año comercialmente, amigo, a pesar de que hubo poco crecimiento, pues muchas empresas sí lograron cubrir sus metas, los objetivos de ventas, tener números negros, por lo tanto, tener una ganancia fiscal sobre la cual, bueno, vamos a pagar un 10%, ¿sí? Desgraciadamente, la ganancia, pues, está invertida en la empresa. Y cuando se pagan las utilidades, pues, vamos buscando del flujo que va generando. O inclusive me ha tocado empresas en estas fechas que sí dejaron una inversión separada para poder cubrir pago de utilidad ahora en mayo. Sin embargo, dada esta contingencia, que están cerradas, que no tienen ingresos, que tienen congelado su flujo, disminuido completamente, pues que han hecho, pues han tenido que tomar estos recursos que tenían los paralidades, distribuirnos estos costos en los próximos meses, ¿no? Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer? Que el poco efectivo que tienen las empresas ahorita, pues lo están utilizando en el día a día para poder sobrevivir y poderse mantener. Entonces, una empresa que tiene utilidades a repartir es una empresa que pagó impuestos seguramente en el mes de marzo y que todavía ahora tiene que pagar esto. Y yo creo que tenemos que entender, luego queremos comparar las empresas de México contra las empresas americanas. Y para empezar, las empresas de México tienen
entre el 30 y 35% de ICR, según si son personas físicas o morales, sobre su utilidad. Quiere decir que de cada 100 pesos que gana una empresa, 40 pesos entre impuestos y reparto de utilidades. Pero quítale eso, que a veces esos pesos de ganancia son, todavía se dividen porque el SAT me dice, ¿sabes qué? Ciertos gastos yo no te los considero como gastos deducibles, por lo tanto tengo impuestos sobre algunos gastos que efectivamente realicé. Entonces a lo mejor en mi contabilidad, en mis números financieramente, en mis números reales, no ganaron 100 pesos, a lo mejor ganaron 80 pesos, ¿sí? Porque esos otros 20 pesos fueron gastos que para el SAT no cumplen con algún requisito. Entonces, aunque yo nada más gané 80 pesos, el SAT me hace pagar impuestos sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me hace pagar 30 pesos de impuestos más 10 pesos, son 40. Y yo había ganado 40, entonces estoy quedándome con 40 pesos de ganancia, o sea, el 50%. Este es un problema que tenemos las empresas en México, toda la carga fiscal. No es únicamente que si el impuesto es alto, no. Hay países que tienen impuestos sobre la renta mucho mayor. Pero también hay países que tienen un impuesto sobre la renta menor o que tienen facilidades para hacer deducibles la mayor cantidad de gastos que realizan dentro de una empresa y no como aquí en México, que parece ser que estamos buscando a ver qué pretextos le ponemos a los gastos para no poder, para no hacerlos deducibles. Vamos a platicar después de este corte. Ya estamos viendo que el flujo efectivo es vital a las empresas, el capital de trabajo. Perdón. Que tienen que llevar a cabo las empresas para sobrevivir en estos momentos de crisis, de pandemia, de cuarentena, de falta de liquidez. Son algunas recomendaciones que encontré a través de varios medios, algunas personales, pero las vamos a analizar después de que regresemos de estos comerciales. Vamos a corte. Ok. Nosotros nos quedamos aquí en Facebook. Continuamos transmitiendo. Sabemos que algunos todavía nos están viendo por aquí. Voy a tratar de ver los comentarios, si es que tenemos algún comentario a través de Solo Negocios Radio o a través de la página, de mi página personal. Estamos compartiendo. Estos días me he dado a la tarea de estar revisando qué podemos hacer las empresas para sobrevivir. Creo que no está compartido todavía. Solo Negocios Radio. Sí está compartido en Solo Negocios, pero yo no lo veo en mi muro. Vamos a ver. Lo voy a compartir. Aquí lo estoy compartiendo para quienes me estén escuchando, poderle dar seguimiento yo aquí desde mi muro. Y como les decía, he estado buscando a qué nos enfrentamos las empresas en estos días. Y pues hay varios puntos, porque ahorita ya se está dando una alta mortandad de empresas. Inclusive he estado viendo en las páginas de Facebook, no sé si ustedes ya me topé, tres negocios que se estaban traspasando. Dos de los cuales eran salones de fiestas infantiles. Son negocios que les pegó completamente, son negocios que por lo general tienen una renta, un costo fijo muy alto. Y al momento en que se cancelan todas las fiestas por los futuros días, pues deja de ser rentable y pues difícilmente un salón de fiestas va a poder sobrevivir, a menos que el que le renta el local, el espacio en donde tienen el salón de fiestas, pues se ponga realmente las pilas y le condone estas rentas. Platicando con otro amigo que tiene un restaurante, él le dijo, no, si me tienes que pagar la renta, pero págamela cuando puedas. No hay problema. Entonces, la facilidad que le dio el dueño del local al restaurante, pero al final de cuentas tiene que pagar esa renta. ¿Qué va a pasar? Que con la utilidad que pueda obtener en los siguientes meses o lo que pueda obtener ahorita,
pues se le va a ir en cubrir estas rentas o estos costos que pues no están teniendo ahorita. Entonces es increíble ver, por ejemplo, ahorita cuántos negocios ya se empezaron a traspasar, porque la gente que tenía el negocio, pues tenía invertido sus ahorros, tenía invertido lo poquito que ganaba, a lo mejor de otra fuente, lo estaba invirtiendo para echar a volar un negocio, y ahorita con esto, pues ya deja de ser completamente rentable, y no podemos estarle echando el dinero, el poco dinero que podemos tener de otras fuentes, a un negocio que no está generando. Entonces, a veces es una buena decisión ahorita, traspasar ese negocio a alguien que tenga el capital suficiente para poder soportar estos días y estas semanas y meses sin ingresos para que después él pueda continuar con el negocio. A nivel nacional, ustedes lo han visto, ya hay varios restaurantes famosos con abolengo, con antigüedad, que se han cerrado en varias ciudades, en Mérida, en México, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, negocios que no por ser un restaurante de mucho tiempo significaba que tenía liquidez, ahorita lo estábamos platicando. O sea, la liquidez en las empresas es un recurso limitado, es un recurso que no siempre tenemos. Entonces, el hecho de que no tengamos la suficiente liquidez y llegue una situación como esta, pues nos afecta. Vamos, ahorita estamos por regresar y vamos a ver precisamente lo que encontré en los puntos que tenemos que hacer para sobrevivir como empresas, porque muy pocas van a sobrevivir bien. Hay negocios que les está yendo bien, definitivamente, como en todas crisis. Ya entramos, buenas tardes, ya estamos de regreso. Aquí me agarré platicando, me estaban escuchando, que los estoy viendo, y me agarré platicando. Bueno, regresamos a Solo Negocios Radio a través del 1300 AM. Gracias a Alejandro que nos está por ahí compartiendo a través de Zoom. Ya entramos a la digitalización, que va a ser uno de los puntos que vamos a tocar en este programa que tienen que hacer los empresarios. Varios de los puntos que estoy tocando aquí los tomé de un despacho que se llama Creston. Son también un despacho fiscal. Quiero darles el crédito de esos puntos, pero estos puntos ya los he visto y los estoy mezclando con otros que hemos visto en otras publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir como empresa? En varios lados y en varios estudios está marcado como punto número uno el flujo efectivo, el cash, el efectivo. El cash es el rey, el cash es vital, lo mencioné ahorita. El capital de trabajo que deben de tener las empresas es el primer punto. Entonces, ahorita tenemos que tener muy bien presupuestados nuestros egresos, muy bien presupuestados. Los ingresos ahorita son muy difíciles de presupuestar porque no tenemos la seguridad de que nuestros proveedores o de que nuestros clientes nos paguen si vendemos a crédito. No tenemos asegurado que las ventas que normalmente teníamos en esta temporada se sigan dando. Y pregúntenle a las aerolíneas, a los hoteles, a los restaurantes, a muchos giros que ahorita están completamente sin ingresos. Entonces, están creando nuevas condiciones de mercado, pero aún así no sabemos cómo se puedan comportar. Por ejemplo, ahorita hay negocios de los que están ahora entregando a domicilio, de los que están vendiendo a de los restaurantes, vaya, donde platicando con un cliente me dice el viernes en la tarde, pues es mi primer venta del día, ¿verdad? El sábado creo me apareció, o sea, y eran ya las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Entonces pensamos nosotros, porque vemos que ahí andan los Uber Eats y todos esos negocios repartiendo comida, creemos que a todos los restaurantes les está bien, yendo bien, y no a todos les está yendo bien. Entonces, como ahorita no podemos presupuestar nuestro ingreso, tenemos que enfocarnos en presupuestar nuestros egresos. Tenemos que determinar qué egresos son los primeros que tengo que cubrir, cuáles son los ingresos más importantes y cuáles egresos puedo aplazar, cuáles puedo dar, me pueden dar un crédito o me puedo tomar un crédito sin afectar. Y aquí tenemos que ser muy conscientes, sin afectar mi historial de crédito con esa empresa,
pero también sin afectar a esa empresa. O sea, hay pequeñas empresas o empresas todavía más chicas que nosotros que al no pagarles, pues los afectamos. Entonces, quizás yo tengo que hacer un panorama y decir, a ver, estas son las salidas que yo tengo que hacer durante el mes. ¿A quién le pago primero? ¿Quién me afecta menos en mi historial? Y yo le afecto menos a ellos. Yo no puedo agarrar a un pequeño comerciante, no pagarle cuando sé que su nómina depende de mi sueldo, de lo que yo le voy a pagar, de lo que me vendió yo le voy a pagar. Entonces es muy difícil tomar esa decisión. Sin embargo, vamos a tener que ser duros y analizar bien. Y no estoy hablando del flujo efectivo de este mes, de mayo. Estoy hablando del flujo efectivo de aquí a que termine el año. Porque hay empresas que ahorita todavía están o van a estar más o menos sobreviviendo, pero en unos meses quizás truenen por completo. Entonces, otro punto que tenemos que tomar en cuenta es a quiénes les otorgo crédito ahorita. ¿Sí? Muchas empresas ahorita tomaron la decisión de cancelar los créditos. O sea, si te voy a vender, te voy a vender de contado. Porque yo tengo que asegurar que la mercancía que tengo la pueda cobrar y pueda resurtir esa mercancía. Si yo no cobro, si yo no tengo la garantía de cobrar, entonces va a ser un problema muy grande porque no voy a poder surtir y por querer apoyarte o por querer mantener un ritmo normal de trabajo, pues pasa lo contrario, ¿verdad? Puedo irme a la quiebra porque tú como cliente no me pagues. Entonces, nuestro presupuesto, nuestro flujo efectivo que tenemos que presupuestar ahorita es, tenemos que priorizar los gastos que vamos a realizar. ¿A quién le vamos a pagar primero? ¿A quién le vamos a pagar después? Si le vamos a pagar el 100% o le vamos a pagar menos. Segundo, si vamos a seguir dando las mismas líneas de crédito, si vamos a hacer una reducción en tiempo o en monto. A lo mejor te sigo dando el mismo tiempo, por ejemplo, si tengo líneas de crédito a 5, 10, 15, 30 días, pero te reduzco el monto. Entonces, al reducir el monto van a tener que pagarme para poder liberar crédito. Entonces, de esa manera, quizás no se han terminado los 30 días que tenían de crédito, pero te reduzco. Otra cosa muy efectiva es valorar los descuentos por pago de contado, tanto los que nos pueden hacer algunos clientes como lo que nosotros les podamos hacer un cliente. O sea, si yo ahorita tengo clientes que me deben y se les vence a 15 días, yo a lo mejor le puedo decir, ¿sabes qué? Si me pagas de contado, te hago un 2 o un 3% de descuento. Hay algunas formas matemáticas para elevar ese descuento, por ejemplo, si por 30 días que me pagues de contado o que me pagues en 20 días antes, en lugar de que tomes los 30 días, nada más me pagas en una semana, quiere decir que me ahorré 20 días de dar crédito. Si esos 20 días los multiplico por un año, ¿cuánto es? Y a lo mejor le estoy dando un 2%, pues quizás me estoy ahorrando financieramente un 30 o un 40%. Lo multiplicamos por las veces que se está repitiendo ese descuento, pues se estaría repitiendo. Entonces es una forma de obtener, en lugar de pedir prestado y pagar un interés, mejor yo le digo a mis clientes, ¿sabes qué? Si me pagas de contado, te hago un descuento. Y ese descuento, por lo general, va a ser más atractivo para el cliente también y para mí va a ser financieramente más redituable otorgar un descuento que pedir un préstamo para poder vender a crédito. Entonces, recuerden ahorita, el primer punto y el más importante para sobrevivir en esta época es el cash, es el flujo, es el efectivo, es el dinero constante y sonante. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. Tenemos que cuidar a quién y cómo les voy a dar el crédito. ¿Qué condiciones de crédito voy a tener ahorita? Sí. Otras cosas que tenemos que hacer es, como segundo punto, como tercer punto, porque el primero es, dijimos, hacer mi presupuesto, cuidar mi flujo de efectivo, ver si damos descuentos en lugar de vender a crédito, si reducimos los periodos de pago, etcétera. Otro punto son cuidar mis costos fijos. Reducir lo más que podamos los costos fijos. En épocas difíciles y en cualquier época, lo que acaba con las empresas, lo que mata la ganancia de una empresa es tener costos fijos muy altos. Porque, ¿cuáles son los costos fijos? Primero tenemos que entender. Los costos fijos son todos esos costos que teniendo o no teniendo ingresos, los tengo que pagar. ¿Como cuáles tenemos que pagar teniendo o no teniendo ingresos? La renta, la luz, porque muchas veces la luz no depende, si yo no tengo maquinaria que está trabajando o algo así, pues venda o no venda, la luz no va a fluctuar mucho. Entonces, la luz y el principal costo fijo, pues es la nómina. Mi nómina es un costo fijo muy grande que yo tengo que tener bien evaluado.
sabemos que hemos como empresarios en el último año, y yo creo que aquí en la frontera lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 2 años, 3 años, ha habido una escasez de mano de obra. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos 3 años? La mano de obra se ha encarecido. Cualquier puesto, desde puestos básicos hasta puestos de profesionistas, ha faltado mano de obra. Entonces, eso hace que tengamos como patrones, como empresarios, que pagar más. ¿Sí? Si comparamos los sueldos que se pagan aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, con los que se pagan en el interior, son mucho más altos. Tan es así que desde el año pasado lo vimos, que en las fronteras se incrementó el salario mínimo al doble, y en el resto del país no. Entonces, traemos un desfase en cuanto a los salarios mínimos de la frontera con los salarios mínimos del interior del país. Pero aún así, es muy raro que aquí en la frontera tengamos salarios que realmente ganen el salario mínimo. O sea, a veces ganan el salario mínimo, pero adicionalmente tienen otras prestaciones, otros ingresos, o ganan más del salario mínimo, y aparte todavía tienen otras prestaciones. Y entonces sí tenemos que hacer bien una revisión de nuestros costos fijos. Y fíjense que yo creo que el problema no es reducir costos, reducir salarios. El problema es ser eficientes en nuestros salarios. Yo prefiero tener un empleado bien pagado que a lo mejor gane 20 que 2 empleados de 10. Yo preferiría pagarle a uno 20 que a dos 10. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque sobre todo si son salarios profesionales o funciones técnicas o funciones muy específicas, lo que queremos es que se les pague bien. Porque si no, lo único que estamos haciendo es abaratar la mano de obra también. Ahora el problema es ese. Ahorita las circunstancias cambió. Ahorita a lo mejor no puedo tener a uno de 20, pero puedo tener a dos de 10, porque voy a dar dos fuentes de empleo ahorita que no hay empleo. Entonces tenemos que evaluar qué decisión vamos a tomar. ¿Vamos a ser de los que pagamos 20 o pagamos 2 de 10? Pero si lo vemos fríamente, pues yo tengo que evaluar que mis empleados realmente sean necesarios en la empresa. ¿Sí? A lo mejor si ahorita por alguna razón renuncia a un empleado, pues a lo mejor no lo voy a poder sustituir inmediatamente, pero voy a compensar a los empleados que se quedaron para que cubran la carga que están haciendo. Y quizás en lugar de contratar a un empleado, le subo el 20-25% al empleado que se queda y se aprovecha más eficiencia en su trabajo. Vamos a una pausa comercial y seguimos hablando de estas cuestiones de cómo controlar los costos fijos. Regresamos. En cuanto a los costos fijos, es algo muy difícil, sobre todo en la mano de obra. Luego, en la mano de obra, parece que hacemos el chiste o la metáfora, el cuento ese del que va un niño, un anciano con un burrito caminando, ¿no? Y luego llevan, creo que una carga, ¿no? El burrito. Entonces dicen, no, miren. El burro va cargando la carga y el niño y el viejito van caminando sola, o es una señora, ¿no? Lo escuchan, entonces se sube, el viejito sube al niño, al burro, y van caminando. Y luego más adelante le dicen, mire, pues ya ni la hace ese niño, va el viejito caminando. Cuando el niño es más joven, debería de ir el niño caminando. Se cambia y luego se sube el viejito y se baja el niño. Y luego más adelante le dicen, oh, ya ni la hacen, qué viejito tan abusón. En lugar de que el pobre niño vaya en el burro, el niño va a pie. Total de que no le damos gusto a la gente. Pero así puede suceder con esto de los salarios. Tenemos que buscar la eficiencia dentro de la empresa. La verdad, como yo les digo siempre a mis alumnos en la escuela, si me está oyendo alguno, ningún negocio se pone para ser feliz ni a los proveedores ni a los clientes, aunque suene feo, aunque suene duro. Definitivamente van a ser mejores negocios los que en su filosofía, dentro de su filosofía, tienen a ser feliz a los clientes, a los proveedores. Pero es muy diferente eso. O sea, yo para funcionar va a ser parte de mi filosofía que mis proveedores y mis clientes estén bien pagados, estén contentos. Pero no pongo un negocio para eso. Ese es un objetivo secundario que va muy de la mano con el primero. Si yo voy a poner un negocio en donde es más prioridad hacer feliz a los empleados y a los clientes que tener ganancias,
pues el negocio posiblemente no va a sobrevivir. Sin embargo, si yo siempre estoy cuidando los costos, pero a la vez estoy haciendo todo lo posible para que mis empleados estén bien pagados, que mis clientes estén contentos, que se pueda complementar, va a ser un negocio de éxito, ¿sí? O sea, no podemos tener, tiene que haber un equilibrio entre las ganancias y las prestaciones y los salarios y todo lo que ofrezco a mis clientes, proveedores, empleados y todo. Porque es muy padre ver en las misiones de las empresas, ahí en la puerta, ¿no? En esta empresa, el empleado es el número uno. En esta empresa, el cliente es el número uno, etcétera. Y luego ves que tienen salarios muy bajos, ves que los tratan de la patada, ves que llega uno como cliente y no te atienden, no te escuchan, hacen lo que quieren contigo. Pues entonces esa filosofía que está ahí, esa misión y visión que tienen las empresas, pues es mentira. O sea, la hicieron porque se oye muy bonito, pero realmente lo que les interesa a los dueños de las empresas, pues es obtener ganancias. Ahora, yo lo pondría, en esta empresa buscamos el equilibrio entre las utilidades y mis clientes y mis empleados, ¿sí? Que es bien diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que ubicar, ¿no? Para poder trabajar, para poder sobrevivir en estos tiempos. Ya regresamos del corte, seguimos platicando del equilibrio que vamos a tener que encontrar ahora en la eficiencia del personal. Y me voy a brincar un poquito, porque ahora otro punto que tenemos que trabajar con nuestros empleados es que todos los empleados nos tenemos que involucrar en la empresa. Tenemos que lograr empatía, tenemos que lograr que entendamos que son tiempos difíciles, que ahorita si se va un cliente, si se pierde un cliente, posiblemente eso es el salario de un empleado el que se está yendo y posiblemente no lo vamos a poder recuperar. Entonces tenemos que ser como clientes, como empresas, tenemos que nuestros engranes tienen que funcionar mejor que lo que normalmente. Hay empresas cuando los mercados son muy buenos, cuando hay mucha demanda de los productos, cuando hay un mercado en crecimiento, que se pueden dar el lujo de ser malas empresas y aún así funcionar, porque pues al final de cuentas hay demanda y quienes son los mejores suben sus precios o no se dan a la capacidad. Entonces los clientes pues le compran al segundo, al tercero o al que encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las empresas pueden sobrevivir, pero en épocas difíciles, en épocas de crisis como ahorita, esas empresas no van a sobrevivir, ¿sí? Las primeras que van a tronar son las empresas de abajo, las empresas que no dan buen servicio, las empresas que cobran caro, las empresas que no dan garantía, las empresas que si les pides una cotización no te la entregan. Ese es otro punto que tengo ahí, donde no lo voy a mencionar, que es la velocidad. Como empresas ahora tenemos que ser veloces para cotizar, tenemos que ser veloces para entregar el producto y tenemos que ser veloces para cobrar. Si no somos veloces para cobrar, si no somos veloces para entregar, o para cotizar, ¿qué va a suceder? Que mi cliente, los pocos clientes que traen ahorita, el punto número uno que me dijimos ahorita, que es dinero en la mano, pues le van a comprar al que les entregue y al que les surta inmediatamente. Entonces tenemos que ser veloces. Eso es importante. Si nosotros pensamos mucho, lo compro, no lo compro, quizás cuando lo quieras comprar ya no hay. Le mando la cotización, pero espérate, estoy revisando, pues quizás cuando le mandaste la cotización, ese cliente ya le compró a otro proveedor. Porque ahorita, como todos estamos cuidando nuestro dinero, ahorita todos estamos cuidando pesos y centavos, pues ¿qué va a pasar? Pues que estoy viendo a ver quién me da la mejor opción. Cuando antes yo nada más pedía una cotización o le compraba el de siempre, ahorita estoy viendo a ver con quién más cotizo y con a quién más le puedo comprar para que me dé un mejor precio. Entonces tenemos las opciones, en estos tiempos se abren. ¿Por qué? Porque los negocios lo que quieren es vender, lo que quieren es poder generar ingresos, entonces también están buscando clientes. Entonces tenemos que estar muy pendientes que eso, ¿no? Entonces, en estas épocas de crisis, tenemos que hacer que nuestros empleados se engranen, sean ágiles, sean, estén en el mismo canal de la empresa y de los clientes y de los proveedores, que hagamos una sinergia, que sean empáticos con toda la organización, ¿sí? Claro, hay muchos empleados ahorita que tienen miedo de trabajar, que no quieren trabajar. Me decía un cliente la semana pasada, oye, ellos venden artículos que son esenciales, que tienen que tener abierto. Sin embargo, a pesar de eso,
prefirieron cerrar unas semanas, desgraciadamente pues ya no pueden mantener cerrado, aparte de que el producto que ellos venden es un producto que está permitido ahorita, que se considera esencial, y me dice, oye, pues es que la persona que va, le pedí que fuera para hacer unas cotizaciones y unos productos, pero me dijo que para por nada del mundo iba a atender al público, o sea, que dice, aún cuando le estoy dando todas las medidas de seguridad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que mi empleado no es empático con la empresa. Si yo como patrón y él como empleado entendemos que si nos cuidamos, que si ponemos protección, que si ponemos las caretas, que si traemos cubrebocas, que si tenemos la distancia adecuada, pues podemos dar los servicios a nuestros clientes. El problema es que el empleado tiene tanto miedo que prefiere no hacerlo. Pero ahí tampoco puedes dejar al negocio así, porque entonces ese negocio va a quebrar. Si tú como empleado no le ayudas al negocio, pues va a quebrar. ¿Y qué es lo que va a pasar si el negocio quiebra? Te vas a quedar sin trabajo, porque el patrón no te puede dar eternamente estarte manteniendo tu salario. Entonces necesitamos tener esa empatía, esa sinergia con la empresa y entender a los clientes, entender a la empresa y entender a los proveedores. Ahora, vamos a otro punto. Las épocas de crisis son épocas de oportunidades para muchos sectores. Ahorita tenemos que ver, están cambiando los mercados. El programa de la semana pasada tuvimos aquí a un experto de marketing de los comercio electrónico, que lo que es un experto, o sea, no es que ay, me voy a subir al comercio electrónico y abrimos una página de Facebook y empezamos a poner anuncios en Facebook. Eso no es comercio electrónico, eso es un medio de publicidad, pero no es un comercio electrónico. Ah, es que ya hago pedidos por Facebook o por el WhatsApp, por ahí levanto pedidos. Es un medio de comunicación. Comercio electrónico es estar en un marketplace, que acuérdense que los marketplaces son Amazon, Mercado Libre, Elinio, nos mencionaron 6 la semana pasada, en donde al participar en esos mercados es como si estuviéramos abriendo tiendas a nivel nacional de manera virtual, y en donde podemos estar trabajándola desde aquí, desde nuestra casa, nuestra oficina. Entonces tenemos que ver estas oportunidades. Tenemos que ver qué mercados paralelos al nuestro podemos atacar. Si ya tenemos una cartera de clientes, pues posiblemente a esos mismos clientes ahora le podemos proponer o vender algún otro producto, algún producto adicional que vaya con nuestro mercado. Quizás uno de nuestros mismos proveedores vende algo que podemos nosotros vendérselo. Entonces, muchas empresas han sido exitosas y han crecido en épocas de crisis, ¿sí? Ahorita hay sectores, el farmacéutico, el alimenticio, el de seguridad, la paquetería, tecnología, inclusive en algunas áreas, están creciendo, ¿sí? Pero hay otros sectores, bueno, que ya sabemos que están disminuyendo. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos bien, revisar en qué sector estamos y qué puedo agregar a mi sector, con qué puedo hacer sinergia para generar ingresos adicionales. Tenemos que buscar esos ingresos adicionales. Ahorita, no sé, se me ocurre, por ejemplo, todos los negocios de comida que están haciendo las entregas a domicilio, pueden hacer a lo mejor sinergia con el de los postres, con el de los pasteles, te incluye un postre en el combo. Yo antes no vendía postres, vendía puras hamburguesas, pero ahora le voy a incluir un pie, ¿sí? Entonces ya le estoy dando trabajo a la persona, al negocio, al local que estaba ahí, que vendía pies o pasteles, y ahora lo estamos vendiendo por rebanada y lo incluimos en el delivery en el paquete que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si resulta que a lo mejor al rato, pues ya dentro de tus productos que vas a tener en tu restaurante, en tu puesto, en tu pequeño negocio de comida, pues ya vas a tener postres que antes tú no vendías, que normalmente pues nada más lo manejan los restaurantes grandes y demás, ¿no? Que por cierto, los postres tienen un muy buen margen. Entonces, ¿por qué no agregar productos adicionales que yo pudiera entrar? Lo vi, por ejemplo, la otra vez fui a recoger un platillo de comida a un restaurante que normalmente siempre está bien lleno. Al momento de llegar a recoger el pedido que hice por teléfono, porque eso de pedirlos, que me los lleven, tardan muchísimo tiempo. Aparte, creo que es más higiénico si yo voy por él. Entonces, llego y resulta que ahí mismo tienen en venta huevo, verdura, etcétera. Su mismo proveedor que le surtía al restaurante para un consumo del restaurante, como ahora no lo están consumiendo, le dijo, entrégamelo de todas maneras y yo aquí se lo ofrezco a mis clientes. Entonces, ¿qué hizo? El restaurante de repente se convirtió en una pequeña tienda de abarrotes, en donde, oye, pues si voy a ir a recoger la comida, pues de una vez compro
tomate, cebolla y huevo. Entonces estoy aprovechando la sinergia y estoy haciendo, generando un ingreso adicional a mi negocio. ¿Sí? Entonces, ya mencioné ahorita que ese es otro punto, lo que viene siendo el e-commerce, que nos tenemos que subir de alguna manera al e-commerce. No todos los negocios pueden, pero pues ya lo vemos ahorita. Por ejemplo, nosotros ofrecemos a nuestros clientes que utilizan el sistema de restaurante, el Soft Restaurant, él acaba de sacar una aplicación en donde tu menú que tienes como restaurante lo puedes subir a la web y lo puedes subir a una app que no es una app de un servicio de paquetería o de mensajería de comida. Sencillamente, tú le puedes decir a tus clientes, entra a mi página de Facebook o baja esta aplicación, vas a ver mi menú completo, porque ese es otro error. Se anuncian los restaurantes por Facebook o algo y uno no encuentra el menú. Entonces, vas a ver mi menú completo. Desde ahí puedes hacer tu compra y automáticamente lo que tú solicitaste vía web, vía Facebook o vía tu aplicación, se le va a generar la comanda en el restaurante y va a salir la notita donde ya estás pidiendo, estoy pidiendo una hamburguesa con papas y un refresco y un elote extra. Y ya le sale al restaurante quién lo pidió, todo, y ya nada más uno pasa y recoge, y el restaurante no tiene que pagar esa comisión fuerte que le pagan a las cadenas, a los negocios ahora de reparto a domicilio, de delivery, porque la verdad el otro día estaba viendo una nota de un restaurante en Estados Unidos, donde le hicieron el corte del periodo. Él vendió $1,000, un poquito más de $1,000 a través de la aplicación, descontando comisiones, descontando gastos, descontando todo. Él estaba recibiendo alrededor de $350. Todo lo demás lo estaba comprando la compañía. Entonces, no hay que irnos con la, podríamos decir, ilusión o con la falsa creencia de que porque ya vendía a través de la red, va a ser un éxito. Posiblemente no todos los negocios también están preparados para vender a través del internet, porque los fletes son muy caros. Hay muchas posibilidades de devoluciones y tenemos que tener un buen margen. No todos los productos los podemos tener a través de internet. Entonces, tenemos que prepararnos tanto en infraestructura como con productos adecuados para que puedan estar en lo que son los marketplaces o la venta electrónica, en el comercio electrónico. Vamos a otro corte comercial y regresamos con algunos de los otros tips que tenemos para estos tiempos de pandemia y de cuarentena. Regresamos ahorita. Vamos al corte. Quienes me están escuchando, esa aplicación de, si alguien de ustedes tiene algún restaurante, vale la pena que la conozcan, la aplicación de SoftRest, que te convierte prácticamente en tienes los servicios que tendrías, por ejemplo, de los negocios de reparto de comida, de Rápido, Bedit, etcétera, sin estar con ellos al 100%. Ahorita yo he visto una tendencia muy grande de que muchos de los negocios están en Uber Eats, pero si tú pides para ir por la comida, que no te la tengan que llevar a través de Uber Eats, te hacen un descuento. Entonces, es muy común eso que te dicen, oye, sí, aquí está Uber Eats, pero aparte, si me pides directo, te voy a dar un descuento, o te voy a dar un postre, o te voy a dar una promoción, que esa promoción no la tenemos en la plataforma. ¿Por qué? Porque los costos, las comisiones que cobran esas plataformas son muy altas. Es un buen negocio, ha rescatado a muchos. Si no existiera ahorita ese tipo de servicios, yo creo que la mayoría de los restaurantes ya estarían cerrados, ¿sí? Entonces, definitivamente es bueno, no estoy diciendo que no, sin embargo, tenemos que analizar qué otras opciones, otras alternativas podemos tener para que sean un buen negocio para nosotros, no nada más para la plataforma. Muchos restaurantes que están en esas plataformas, pues no tienen su menú completo arriba, nada más tienen algunos productos, los más rentables, los que tienen más margen de ganancia, y esos son los que tienen ahí, ¿no? Entonces, pues hay que considerar esas opciones antes de que otra cosa pueda suceder. ¿Sí? ¿Quién está por aquí? José, saludos, José. ¿Me estás escuchando todavía?
José Ríos, uno de nuestros distribuidores estrella de Compaq. Somos distribuidores. Los que me están escuchando por Facebook, ya por lo general ya lo saben. José, yo creo que tiene aquí 25 años ya distribuyendo los sistemas. Somos más o menos de la misma generación en cuanto a la distribución. Vamos a ver, ya nos quedan unos poquitos puntos. ¿Listos? Ya estamos en el aire nuevamente. Ok, ya estamos en el último segmento. Estamos viendo los puntos que tengo que tener como empresa para poder sobrevivir en estas épocas. En las épocas difíciles, que cuando hay bonanza, cualquier empresa funciona. Bueno, casi cualquier empresa. He conocido empresas que siendo un buen negocio, una mala administración las lleva a la quiebra. Pero he conocido también empresas con giros muy difíciles, pero una administración disciplinada, una administración que utiliza las herramientas administrativas adecuadamente, pueden ser exitosas. Yo siempre he dicho que el comercio es la mejor actividad que podemos dedicarnos, porque podemos sobrevivir, les digo yo, hasta vendiendo chicles. O sea, literalmente, ¿verdad? Hay negocios que únicamente venden chicles y les va bien. Entonces, podemos agarrar cualquier producto, el que ustedes quieran, y podemos sobrevivir. Si nos hacemos especialistas, si logramos crear algo, una diferenciación, algo que nos haga diferentes a los demás, ¿por qué ir conmigo y no comprárselos a otros? Vamos a terminar con estos puntos que estamos viendo. Ya hablamos del e-commerce, que es importante entrar al e-commerce. Hablamos de que nuestros empleados tienen que ser ahora empáticos con nosotros. Tienen que tener esa empatía. Tenemos que reducir nuestros costos fijos. Tenemos que hacer un análisis de los costos fijos de la empresa y ahorita reducirlos por lo que queda del año a lo más que se pueda. Porque los costos fijos son, recuerden, los que se tienen que cubrir, tengamos o no, que ventas. Muchas empresas ahorita lo que están haciendo es que están cambiando parte de la base del sueldo de salario, de sueldo fijo a comisiones. Te dejo una parte fija para que pues siempre tengas, o sea, no te estoy quitando nada, pero hacemos una ecuaciones, hay herramientas como lo que es el punto de equilibrio y demás, en donde el análisis costo, volumen, utilidad, en donde yo puedo negociar que con cierto número de ventas tú ganes lo que estás ganando ahorita, pero si le echas ganas y vendes más, pues entonces vas a poder tener un mejor ingreso que el que tienes ahorita. Y entonces, con lo que les decía ahorita, en lugar de contratar a dos vendedores, contrato a uno que le echa ganas y se puede llevar una ganancia mucho mayor. Pero mi costo fijo de ese vendedor es más bajo. Entonces, yo como empresa puedo tratar de controlar esos aspectos. La tecnología es un aliado en estos momentos, en nuestro siguiente punto. Lo vimos en el programa anterior, en donde trajimos aquí a un experto en los marketplaces, pero también lo hemos visto ahorita. Muchos de nosotros estamos trabajando desde casa. Ahorita nosotros, cuando íbamos a transmitir desde la cabina, ahorita estamos transmitiendo desde las oficinas. Alejandro, que es nuestro coordinador aquí en el sistema, él viene ahorita, me parece, en carretera y aún así está manejando el programa a través de las aplicaciones. Entonces, la tecnología ya llegó para quedarse. Ahorita es el momento en que tenemos que aprovecharla y saberla manejar. Tenemos que implementar, nosotros por ejemplo estamos manejando lo que le llamamos el escritorio virtual, que es que tú lo pagas mensualmente a propósito de costos fijos. O sea, yo si lo uso ahorita este mes lo pago, si el mes que entra ya no lo voy a usar ya dejo de pagarlo, y aparte lo vas usando en base al número de personas que tienes. Es decir, ¿para qué compro una licencia que me va a costar mucho más cara si nada más la va a utilizar una persona? Entonces mejor voy comprando por personas, si aumento, compro otra persona, si disminuye el siguiente mes ya no pago la licencia de la otra persona. Entonces puedo ir administrando mis costos fijos en cuanto a la tecnología. De esa manera, ahorita casi prácticamente todas las marcas, Microsoft ya te vende por mes o por año las licencias, Adobe, los antivirus, AutoCAD, casi todos ya van a eso, ¿verdad? Ya las licencias y licenciamientos son anuales, inclusive mensuales. Eso hace que tú puedas tener un mayor control de la tecnología que estás utilizando y la puedas cambiar más rápido. Por ejemplo, en lugar de comprar una computadora, puedes arrendar una computadora. Al término de un año, dices, oye, ya no quiero pagarte esta,
pero ahora tráeme una mejor. Quizás nada más vas a pagar una diferencia para poder tener un mejor equipo y luego sigues pagando tu mensualidad y eso. Los, por ejemplo, los americanos, nuestros vecinos, pues lo vemos con los vehículos. Ellos siempre han tenido el famoso lease en donde ellos arrendan los vehículos. Dices, es que siempre lo vas a estar pagando. Pues sí, pero hago un pago chiquito y no me descapitalizo. Y a lo mejor eso que yo tengo invertido en un carro que está ahí parado en la cochera, pues a lo mejor ahorita lo puedo invertir en otras cosas, como salud, como etcétera, ¿no? Entonces, hay que adoptar la tecnología, hay que subirnos a la tecnología, hay que ver qué aplicaciones puedo poner en la nube en lugar de tener un servidor, que un servidor fijo tiene el riesgo de que se descomponga, de que me lo roben, de que haya una variación eléctrica y se queme, un virus, etcétera. En cambio, cuando estamos en la nube, se disminuyen todas esas riesgos y podemos estar más seguros, más protegidos. En algunos casos implica un costo de inversión de inicio, pero después en el largo tiempo, si hacemos un costo total de adquisición, una corrida de largo plazo para saber el costo total de adquisición, vemos que es más económico hacerlo de esa manera que tener la infraestructura. ¿Para qué me sirve comprar una computadora que en 3 años ya es completamente obsoleta y la tengo que tirar a la basura? Entonces mejor hago arrendamientos o lo subo a la nube y de esa manera puedo obtener una mejor ganancia. Otro punto que va con alguno que ya vimos anterior, ya casi para terminar, pues es que los clientes se han vuelto más exigentes al momento de elegir un producto. Es por ello que las empresas tienen que reinventar sus servicios. Lo he estado tocando a través de varios puntos, pero los clientes ahorita, precisamente por el uso de la tecnología, podemos comparar precios, podemos comparar tiempos de entrega, podemos comparar garantías, podemos comparar la opinión de los usuarios, de otros clientes, podemos hacer uso si vamos a entrar a comprar algo, podemos ver qué opina la gente de ese producto o de ese servicio que nos da esa empresa. Y es importante ser verdaderos. O sea, por ejemplo, yo he tenido en mi sitio, que mi página tiene ya muchos años, he tenido opiniones negativas y me dicen, ¿por qué no las borras? Le digo, porque si yo borro las opiniones negativas y dejo las opiniones negativas, estaría mintiéndoles a mis clientes. Quizás en esa ocasión que me pusieron una opinión negativa que hasta la fecha me duele, ¿verdad? Quebraron mi corazoncito. Yo desconocí al cliente. Yo, sin embargo, pues tuvimos una acción, nos pusimos a la orden, ¿qué sucede? Hay clientes muy exigentes. Y hay clientes que sin conocer o siempre todo el mundo le va a hacer un mal servicio. Pero hay que desvirtuarlo, hay que ver cuáles son las verdaderas opiniones, cuáles son las opiniones que nos ayudan a construir. Como yo le digo aquí a mis muchachos, todos tenemos errores. El problema no es que tengas un error. El problema es que no hagas nada cuando tienes un error. Como empresa, todos podemos tener un mal día, dar un mal servicio, dar un mal producto, tener un defecto en nuestros productos. El problema es que no actuemos, que no recompensemos a nuestros clientes por ese error que tuvimos. Que no lo recompensemos, que no se les resuelva rápidamente, que no se les corrija la situación. ¿De qué te sirve ser la mejor empresa o tener el mejor producto o el precio más económico o el tiempo más rápido de entrega si hay un problema no lo resuelves? Yo prefiero mejor, como les decía ahorita, estar en ese justo medio en donde somos el tiempo suficiente para darte un buen servicio, el costo suficiente para darte un buen servicio, y si nos equivocamos, luego reaccionar para corregirlo. Entonces, los clientes así son, los clientes están haciendo cada vez más exigentes, entonces hay que ser sinceros con nuestros clientes porque se van a dar cuenta. Si tú le vendes algo que no es, el cliente se va a dar cuenta, entonces hay que cuidar esos factores. Otro punto que estamos viendo ahorita a propósito del flujo efectivo y regresándonos a los primeros puntos, los planes de pago flexibles, ¿verdad? Así como si podemos con tener un cliente, pues le puedo dar a lo mejor un plan de pagos, págame poquito ahorita, pero págame más los siguientes meses, o te vendo ahorita sin enganche, pero el siguiente mes me pagas el doble, o te distribuyo este primer pago en los próximos 2 o 3 pagos. Esa sería una buena opción. Si tenemos la capacidad, acuérdense lo que les dije en el primer punto, también
es preferible dar un descuento, pero págame de contado, ¿sí? O, ok, te lo voy a dar a precio normal, o inclusive a lo mejor va a haber un aumento en el costo por este financiamiento que te voy a dar, pero voy a ser flexible. ¿Sabes qué? En lugar de vendértelo en 100, te lo voy a vender en 105, pero me lo vas a pagar en 6 meses. Y ahorita este mes, como sé que no tienes, no me vas a dar ningún pago. Lo que se vería este pago, te lo voy a prorrogar en los próximos 5 meses. Entonces van a ser 6 meses, pero primero no me pagas. Realmente nada más me vas a pagar 5 meses. Oye, pero me lo estás dando un poquito más caro. Pues sí, pero si lo vemos desde el lado del cliente, a veces es preferible ese 5% que me está cobrando el proveedor, que a lo mejor pagar con una tarjeta de crédito que me cobra entre el 30 y el 50% de intereses. Entonces, ¿qué me conviene bien? Tanto como proveedor, como empresa, tengo que ver, ¿me conviene dar un descuento por pago de contado o dar crédito? Y yo como cliente tengo que ver, ¿aprovecho el crédito que me está dando la empresa o aprovecho el descuento por pago de contado? Entonces, pero lo ideal es que nosotros le demos esas oportunidades a nuestros clientes. Va a haber clientes que tienen liquidez y nos van a poder pagar de contado, pero va a haber clientes que no tienen la liquidez y nos van a solicitar plazos, pero los podemos aprovechar si podemos hacer una mezcla correcta y financiar, ¿sí? Otro punto que tenemos que tener ahorita son los equipos multidisciplinarios, es decir, nuestro personal. Es importantísimo que ahorita lo capaciten. Si el día de mañana se nos enferma uno de nuestros empleados, clave, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que ver que todos sepan un poquito de todos dentro de la empresa. Son momentos de formar equipos multidisciplinarios en las empresas. Y dicen por ahí ahora, y multigeneracionales. Es decir, tener empleados maduros, tener empleados con experiencia, con antigüedad en la empresa o en otras empresas, y tener empleados jóvenes. La juventud y la experiencia, ya lo decía la canción, hacen una buena combinación. Entonces, tenemos que tener equipos multidisciplinarios y multigeneracionales. Es un buen consejo para que ahorita las empresas, en caso de una crisis, puedan sobrevivir. Es momento de tomar el contacto directo con nuestros clientes, platicar con ellos. Los invito, por ejemplo, los que tienen cuentas de Gmail. Gmail te está dando una aplicación ahorita gratuita para comunicaciones. Está el Zoom para cuando son más comunicaciones. Hay muchas tecnologías, muchas plataformas para poder realizar juntas virtuales con nuestros clientes, que a lo mejor nos pueden acercar ahorita más de lo que antes nos acercaban o el contacto que teníamos antes con nuestros clientes. Entonces, hay que aprovechar la tecnología para tener ese acercamiento con nuestros clientes, aunque sea de manera digital. Ya lo decían por ahí, ahorita inclusive hay algunos notarios que ya están realizando asambleas virtuales, en donde a través de una plataforma convocan a los socios de la empresa ante el notario. Él ve que son ellos, que se identifiquen, que están de acuerdo con algún punto, y están dando fe de algunos hechos, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar las empresas, no podemos quedarnos como veníamos trabajando, y a partir de esta fecha en adelante, las empresas ya no van a trabajar como venían trabajando antes. Si tú pasando y regresando de esta cuarentena a la empresa, reactivando labores, sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, vas a tener problemas. Porque las empresas que se quedaron trabajando ya no están haciendo lo mismo, están haciendo otras cosas. Los dejo con esto, reevalúen sus empresas. Recuerden, esto no es nada personal, son solo negocios, y mi nombre es Guillermo Soria. Nos vemos. Listo, nos vemos, gracias.